Vamos a empezar, mis hermanos, con nuestra clase número 8, nuestra última clase de nuestra asignatura, el bautismo en agua. De nuestra asignatura, el bautismo en agua. Entonces, vámonos a esta nuestra última clase y vamos a pedir la dirección del Señor. Entonces, oremos, Señor Jesús. Gracias te damos, amado Dios, porque tú eres bueno, Señor Jesús, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, te doy, porque tu misericordia, Señor, ha estado con nosotros todos los días de nuestra vida. Señor, gracias te doy por mis hermanos, mis hermanas que han estado asistiendo a las clases, Señor, y se han preocupado por aprender un poquito más de la Escritura. Señor, esfuérzalos y que sean valientes, Señor Jesucristo, para que aprendan cada día más de ti y lleguen al conocimiento pleno, Señor, a la estatura plena de aquel varón perfecto, Señor Jesús, que eres tú. Gracias, Señor Jesús. Empezamos esta clase, mi Dios, en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy la clase va a ser un poquito más, podemos decirlo, vamos a interactuar más que de costumbre. ¿Por qué? Porque la clase la van a dar ustedes. La clase la van a dar ustedes, muchachos. ¿A qué me refiero? Abra su Biblia, por favor. Voy a buscar por aquí la Biblia. Vamos a buscar la Biblia. Permítame, por favor. Abra su Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Y que por favor. Alguien lea. 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Amén, Leo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Bueno, ese tema tiene que ver muy a fin de lo que hemos venido hablando nosotros aquí, el tema del bautismo. Y vamos a desarrollar esto. La pregunta es, les voy a hacer una pregunta y cada uno de ustedes me va a dar su respuesta. Por favor, va alzando la manito y me va dando su respuesta. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El hermano Santo se fue. Bueno, yo les agradezco a los que se quedaron, ¿no? A 5 y 4 o 9, y habíamos 13. Indica que faltan 5 personas, 5 se fueron, habíamos 13 y el hermano que se fue, con mi persona éramos 14 y el hermano que se fue eran 13, perdón, el hermano que se fue éramos 15 y apenas han quedado 9 personas. Esas 9 personas indica que de verdad sienten deseos de aprender, ¿no? Sienten deseos de aprender. Y vuelvo y repito, mis hermanos, vuelvo y repito. Yo no pierdo nada, ¿sí? Yo veo que clase tras clase los hermanos no asistieron. Pues yo pasaré mi nota y si el coordinador académico decide pasarlos, pues ya es problema de él. Pero yo pasaré mi nota de los que trabajaron, me enviaron sus trabajos, hicieron el examen, yo pasaré mi nota. Eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Criterio de los que quieren aprender. Yo cumplo con enseñarles. Eso, a eso vine y trato de hacerlo. ¿Listo? Pero yo cumplo con eso. Bueno, entonces vamos a ver hoy, mis hermanos, este verso. Y la pregunta es, sabemos nosotros que hay diversidad de creencias en el mundo. Y a pesar de que hay diversidad de creencias en el mundo, hay muchas personas o millones de personas que se hacen llamar cristianas, como por ejemplo, Sarita, deme el nombre de una de esas personas, o de las personas no, de una de esas creencias que se hace llamar cristianos. ¿Cuáles serán? Deme un calificativo, por ejemplo. Falsos. No. O a ver, más clara si es su pregunta, no le entendí muy bien, a ver, para poder entenderlo mejor.
En el mundo hay millones de personas, creo que son 7 mil, 8 mil millones de habitantes. De esos 8 mil millones de habitantes, una gran mayoría se hacen llamar cristianos y están divididos en diferentes grupos. Deme el nombre de uno de esos grupos que se hace llamar cristianos. Trinitarios, binitarios, esos. Sí. Ajá. Sí, sí. Ya. ¿Alguien más, Alejandro? Los adventistas, por ejemplo, también dicen ser cristianos. Uh-huh. Sí. Testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Inclusive los católicos también dicen ser cristianos. Alejandro. Mormones. Mormones. Amén. Sí, lo. Bueno, como dijeron, los adventistas, los metodistas, los trinitarios, son, de hecho, también trinitario pentecostal, uh-huh. Pero sabemos eso. Y hay muchas, de las cuales hemos mencionado aquí, adventista, bautista, y muchas más. Bueno, y será que nosotros... Hermanos, judíos mesiánicos también. Judíos mesiánicos, y será que nosotros... ¿No cabemos ahí? ¿Será que de pronto los católicos no caben ahí o qué? También ingresan los católicos. Así es. Yo dije católicos también, en medio de que estén hablando. ¿Y nosotros, los apostólicos del nombre, no entramos allí? También nos llamamos cristianos. Ah, bueno. Bueno, nosotros también. Nosotros, en realidad, nosotros que predicamos el Evangelio del Reino, porque ellos predican algo diferente al que trajo Jesús. Sí, pero pues todos se hacen llamar cristianos. Estoy diciendo que en el mundo hay 7 mil millones de habitantes y la gran mayoría, creo que son unos 1.500, 1.600 millones de habitantes en el mundo que todos se hacen llamar cristianos. ¿Sí o no? Todos se hacen llamar cristianos. Mientras se hable de Cristo o algo que tenga que ver con por ese lado, todo el mundo es cristiano, aparte de las otras iglesias que ya son diferentes a que no practican el cristianismo. Exactamente, todos se hacen llamar cristianos, todos son cristianos. Si usted lo mira, todos son cristianos, incluyéndonos a nosotros. Ahora, la pregunta aquí, de modo que si alguno está en Cristo, entonces como ellos predican a Cristo y nosotros predicamos a Cristo, la pregunta es, ¿entonces todos son nuevas criaturas? ¿Quién me responde, por favor? Vamos a levantar la mano aquí. Por ahí está Dani, yo creo que Dani se fue. Dani vi que había abandonado la clase. Dani abandonó la clase. Por ahí está... River, respóndame, por favor. Entonces, hermanito. Ajá. Entonces, toda esta clase de denominaciones o grupos que se hacen llamar cristianos, la pregunta es, ¿todos son nuevas criaturas? Respóndame. No, hermano. ¿Y por qué no si predican a Cristo? Pero no son, sí, son cristianos, pero no son nuevas criaturas en Cristo, porque ¿por no es que si no son no cristianos? Usted me está diciendo que son cristianos. Usted me dice que son cristianos, pero no predican. Son nuevas criaturas. Predican. Ya dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, si son cristianos, pero nuevas criaturas. Ellos no están en Cristo. Entonces no son ellos cristianos. Ellos no están en cristianos. No, cristianos, sí, porque no están en Cristo. Porque... Bueno, mire. Eso es lo que mire el argumento. Me enredé, hermano, disculpe. Mire el argumento. Sí. Dijiste que si eran cristianos y ahora decís que no son cristianos. A ver, no, Sarita. Sarita. Amén, diga. Dígame, por favor. ¿Estas personas entonces son nuevas criaturas? ¿Todos los grupos al predicar a Cristo y llamarse cristianos son nuevas criaturas? Se llaman nuevas criaturas, pero no lo son porque no tienen al Jesús de la Biblia. Ellos creen en dos, en tres, pero no creen en el Jesús que realmente nos vino a salvar, que es uno solo. Perdón, hermano Alex. Señor.
Bueno, yo considero que el hecho de llamarse cristiano y decir que siguen a Cristo y predicar de Cristo es muy diferente a convertirse en nuevas criaturas, porque estas personas no son nuevas criaturas porque no han nacido de nuevo, es decir, no han cumplido lo que la Biblia establece como el nuevo nacimiento, que es nacer del agua y del Espíritu. Del agua bautizándose en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, y del Espíritu hablar en nuevas lenguas, como muestra la Biblia que se debe hacer para ser nuevas criaturas, tener el nuevo nacimiento. Bien, Kelly. Dios les bendiga. Bueno, ya el hermano Reinaldo ha dicho algo de lo que yo pues pensaba, y que no simplemente llamarse cristiano, sino que vivir como Cristo vivió, seguir sus enseñanzas, y sus enseñanzas están basadas en lo que está escrito, y que para ser nuevas criaturas, se supone que nuevas criaturas es porque ha nacido nuevo, ¿verdad? Y como dijo el hermano, también lo digo yo, el nuevo nacimiento a través del agua y del Espíritu. Juan Carlos. Dios le bendiga. Bueno, todos pueden decirse cristianos, todas las sectas, pero una cosa es decir que es cristiano y otra cosa es practicar la sana doctrina como está escrito y como debe hacérsela. Y como dijo la hermana que recién participó, la hermana Kelly, ya está estipulado cómo se debe ser nueva criatura, y eso está en Juan 3:5 y no hay que darle vuelta al asunto. Así que si no cumple el mandamiento, pues por más que diga que es cristiano, no le alcanza. Jorge Agustín. Porque hay trinitarios que se bautizan en el nombre de Jesús, tienen el Espíritu Santo, pero eso no les hace nueva criatura. Bueno, Sarita ha dicho algo que suena como contradictorio, y ahorita vamos a abordar eso. Sarita, no me dejes olvidar, por favor. Alejandro o Jorge Agustín. Mi hermano, o sea, la Biblia es muy específica en que uno debe cumplir los requisitos. Ellos pueden cumplir algunos requisitos, pero muchos los obvian y incluso no creen en ellos. Entonces, o sea, se dicen llamar, pero no lo son. Ajá. Alejandro Pérez. Amén. Bueno, hay muchos que se llaman ser cristianos, pero estamos en que ellos estén en Cristo o que digan que están en Cristo. Es muy diferente estar en Él o que el Señor esté en ellos o en cada uno de nosotros, que es practicar, como dijo Jesús, amén, el que me amáis, que guarde mi palabra y será verdaderamente su discípulo. Amén. Entonces, para ser discípulo del Señor, hay que guardar sus palabras. Uh-huh. Reinaldo, ¿tiene algo más que aportar? No, señor. Gracias. Bueno. ¿Ustedes condenan al mundo? Hola. O sea que yo, porque soy de testigo de Jehová, no me voy a salvar. Yo, porque soy adventista, no me voy a salvar. O porque yo voy al movimiento misionero mundial, no me voy a salvar. Si yo soy cristiano, ojo con eso. No todo el mundo, así sean, se hagan llamar cristianos, no lo son. Entonces, a la gente, con mucho dolor en el alma, pero con mucha verdad en el corazón, hay que decirles eso. Qué pena me da, pero no son cristianos. ¿Y por qué? Hombre, entonces ahí sí vamos a entrar a explicarles. ¿Qué es estar en Cristo? La Biblia me dice a mí, me da dos significados de lo que es estar en Cristo y ser nueva criatura. Y esto lo podemos ver, vamos a mirarlo. Aquí tenemos nuestra Biblia, en Colosenses capítulo 2. Recuerde que la Biblia dice, o el Señor dijo, que el que no nazca ¿de qué? De agua y del Espíritu. No entrará en el reino de los cielos. Es decir, nacer de agua y de Espíritu es lo que me convierte a mí en cristiano, pero no de cualquier forma, no de cualquier agua ni de cualquier espíritu. A eso es lo que me refería con decirle a Sarita, que ella dijo algo de que muchos trinitarios se bautizan en el nombre de Jesús y reciben el Espíritu Santo. Dicen recibir un Espíritu Santo, pero ¿serán que habrán nacido de nuevo? Vamos a ver que no.
Colosenses en el capítulo 2. Vamos a leer por aquí. Mirad que nadie os engañe. Estamos viendo allí, capítulo 2, verso 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Por favor, subraye eso. ¿Sepultados en qué forma? En el bautismo. En el bautismo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero fue, dice la Biblia, que hay que nacer del agua y del espíritu, pero es eso del agua, nos dice que es en el bautismo, ahí somos sepultados y también somos resucitados. Ahora, según Pablo, ¿no? Porque estamos mirando lo que dice Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 3, vamos a mirar Gálatas capítulo 3, verso 26 y verso 27. Espero, muchachos y mis hermanas, que estén apuntando. Esta ya es nuestra última clase y yo deseo dejarles muy claro esto de lo que es la función del bautismo. Gálatas capítulo 3, verso 26 y verso 27. Entonces, no todo el mundo es cristiano, porque tiene que cumplir estas reglas bíblicas. Gálatas 3, verso 26 y 27. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados. ¿En qué forma? ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa ese revestido? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Qué significa ese revestido? De Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa? Ajá. Un nuevo nacimiento. El bautismo en el Espíritu. Nueva criatura. De Cristo estáis revestidos, es decir, de Cristo estáis vestidos. La Biblia dice vestidos como hijos amados. ¿Cómo debo vestirme? En el bautismo, donde son perdonados mis pecados, allí el Señor me sepulta y me levanta de nuevo siendo nueva criatura, pero no es en cualquier bautismo. ¿Es en el bautismo de quién o en qué nombre? Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ¿sí? Romanos en el capítulo 6, vemos allá, Romanos en el capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, claro que sí, vamos a seguir pecando, eso no importa, estamos bajo la gracia, no bajo la ley, ¿no? Eso no nos importa a nosotros, podemos seguir haciendo nuestra vida mundana como sea. De ninguna manera. De ninguna manera, dice Pablo. De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados, cómo? En Cristo Jesús. En Cristo hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? Vida nueva. En vida nueva. Entonces, decir que el mundo, escúcheme bien, que el mundo, a pesar de que se haga llamar cristiano, no son nuevas criaturas, no son cristianos. Escúcheme bien, no son cristianos. Sarita dijo una verdad, y yo no sé si ustedes la apoyarán, pero a pesar de que hay trinitarios que se bautizan en el nombre de Jesús,
y dicen recibir un dicen recibir el Espíritu Santo, hombre, eso tampoco los hace cristianos, porque entonces podemos decir, no, si se bautizan en el nombre de Jesús, entonces sí son cristianos. No, ¿por qué no? ¿Quién me puede decir por qué no? Porque una persona que se bautiza en el nombre de Jesús y no tiene revelación del nombre de Jesús, el misterio, la piedad, no está creyendo a esa gran verdad de que lo significa el nombre de Jesús. Y si reciben de verdad el Espíritu Santo, Dios lo traerá a la verdad de su iglesia. Uh-huh. Mi hermano, señor. Yo quería decir que hay un versículo en la Biblia que da la explicación con respecto a eso. ¿Cómo me invocarán si no me han conocido? No, hermano, sí, pero recordemos que Pablo no lo podemos traer a este contexto, hermano, porque hoy si usted mira, la iglesia del nombre está predicando a Jesucristo por televisión, radio, prensa, canales de YouTube, canales de Facebook, estamos predicando a Jesús, entonces sí hay quien les predique, lo que pasa es que está pasando algo con ellos. No, mi hermano, no me refiero a que no conozcan el nombre, pero no, o sea, cuando Pablo dice eso se refiere no solo al nombre, se refiere a toda la sana doctrina. Uh-huh. Bueno, ¿quién más? Alejandro. Amén. Bueno, por sus frutos podemos ver que no... un ejemplo, aunque se bauticen en el nombre de Jesús, también el que bautiza tiene que estar autorizado, bautizado en el nombre de Jesús para poder dar de lo que tiene. Amén. Entonces, si yo soy trinitario y tengo un buen testimonio y voy y bautizo a otro en el nombre de Jesús, yo como pastor trinitario yo soy bautizado en el nombre de Jesús y tengo un buen testimonio. La gente por aquí dice, ay, ese señor Alexander es muy buena gente. Mire, se le ve lo cristiano en la cara. Eso mantiene hablando de Cristo. Entonces viene otro y me dice, bautíceme, pastor. Y yo lo bautizo en el nombre de Jesús. Entonces, tanto él como yo somos cristianos y somos nuevas criaturas. ¿Alejandro? No. Alejandro, dije. No. ¿Por qué no? Pero usted me acabó de decir que sí. Si usted es bautizado en el nombre de Jesús, pero... el fruto, por el fruto, la palabra, lo que usted predica la Trinidad, pues entonces no está dando el fruto que tiene que dar. Ajá. Reinaldo. Yo considero que ahí lo importante es el conocimiento que se tiene del Dios al cual se está invocando en el bautismo. Es decir, no se puede creer en tres, no conocer el nombre de Dios realmente, que es el nombre de Jesús, creer en Padre, Hijo y Espíritu Santo y en el momento del bautismo invocar un nombre que realmente no se conoce. Ajá. ¿Quién más levantó la mano por ahí? Acá hay un texto en Juan 8:24, dice, uh-huh. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es decir, ellos no creen en el Jesús de la Biblia, creen en dos, en tres, Jesuses o tres en uno, como ellos lo llaman. Exacto, Sarita, esa es la respuesta. A eso voy, a lo que Sarita nos decía, que a pesar de que se pueden bautizar en el nombre de Jesús, predicar a Jesús, decir que reciben el Espíritu Santo, usted los ve, pasa por la iglesia y hablan en otras lenguas, están predicando a Jesús, pero lo que pasa es que no cumplen esto, no son nuevas criaturas, porque la Biblia dice, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, está diciendo aquí. ¿Y eso qué nos indica? Que a pesar de que se bauticen en el nombre de Jesús y reciban un Espíritu, que ellos dicen que es el Espíritu Santo, resulta que no tienen ni al Jesús de la Biblia, ni tienen al Espíritu Santo de la Biblia. Por lo tanto, no han nacido ni de agua, ni de Espíritu. A pesar, escúcheme bien, a pesar de que se hayan bautizado en el nombre de Jesús. ¿Por qué voy a esto? ¿Por qué voy a esto? Porque el Señor dijo, si usted, y le voy a decir esto, ¿para quién o a quién el Señor le dijo, si vosotros no conocéis que yo soy, en sus pecados morirán? ¿A quién le dijo el Señor eso? A los judíos. A los judíos. Y los judíos creían en una Trinidad, ¿sí o no?
Para no, nada, monoteístas. Monoteístas estrictamente. Ellos creen la Shema, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces el Señor les dice, ojo, le dice a ellos, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El trinitario, el binitario, el católico, el enoteísta, todos le van a decir a ustedes, yo creo que Dios es uno. ¿Es así o no es así? A ver, los que hemos hablado con trinitarios, le dicen a usted, hermano o amigo Serrato, yo creo que Dios es uno. Yo creo lo mismo que dice la Biblia. Nos van a decir eso, ¿sí o no? Pero ojo que el Señor les está diciendo, si vosotros no creéis que yo soy, en sus pecados van a morir. Es decir, que él les está diciendo, si ustedes no creen que yo soy ese Dios del Antiguo Testamento, ustedes van a morir en sus pecados. Así confiesen y digan que Dios es uno. Los trinitarios y todos ellos creen que Dios es uno, a su manera, en tres personas distintas. Eso ya es adulterado, eso no está en la Biblia. Pero ellos creen que Dios es uno, pero no creen que Jesús, ¿quién es? El yo soy de la Biblia. ¿Quién es el yo soy de la Biblia? El yo soy de la Biblia es aquel que dijo, que le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y ve y dile a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha aparecido. ¿No? Eso fue lo que él fue y le dijo a ellos. Jesús es ese yo soy. ¿Dónde podemos ver que Jesús es ese yo soy del cual se le apareció a el Dios de los padres, el cual se le apareció a Moisés? ¿Dónde lo leemos? Ah, sencillo. Esto ya fue una clase pasada que se las di a ustedes. Juan capítulo 12. Éxodo 3, 13 al 15. Sí, está Jehová. Exactamente allí. Pero ¿dónde podemos ver que Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento? ¿Dónde Juan no lo dice? Ya le soplé uno. ¿Cuál le soplé? Éxodo 3, 14. No, Jesús no le dijo a los judíos Éxodo 3, 14. Juan 8, 58. No. ¿Dónde dice, Juan, yo soy? ¿Dónde Juan dijo que Jesús era el Jehová del Antiguo Testamento? El yo soy, ¿dónde lo dijo? Bueno, en Juan capítulo 1 dice que el verbo fue hecho carne. Ajá, sí. ¿Dónde Mateo lo identificó? 3. ¿Dónde lo identificó? Bueno, Juan 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. No. ¿Dónde lo San identificó? Juan 14. No. ¿Dónde lo identificó? Juan el Bautista dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Prepara el camino del Señor, como dijo. Ah, hermano, Mateo 3:3. Mateo 10:3, pero estamos hablando de Juan. Juan capítulo 1, verso 19. Juan 2. Juan capítulo 1, verso 19 en adelante. Juan allí dice que Jesús es el Señor, el cual dijo el profeta Isaías que vendría. ¿Y quién es el que vendría? Jehová, el cual es el yo soy. Jehová, el cual es el yo soy. Otro verso lo leemos en Juan capítulo 12, verso 12, donde Juan, en esta vez el apóstol, dice que Jesús es ese Señor que dijo que vendría montado sobre un pollino, hijo de animal de carga, que esas cosas fueron escritas acerca de él. Y si usted lee el contexto, ¿que está en qué libro? ¿En dónde está? ¿Quién me puede decir? A ver, River. Vamos a acomodarle este 3 a River. River, ¿se fue River? Dígame, hermano, Arco. Ajá, dígame, ¿cómo me dices? Deme el contexto de lo que acabo de decir. ¿Cuál es el contexto? Un punto. Del pollino que viene en un asna. Sí, ¿cuál es el contexto? Zacarías 9:9. Un punto para River. Le acomodamos la nota a River. Bueno, eso que ya lleva 4. Un punto para River. Zacarías en el capítulo 9, verso 1, dice que Jehová sería visto por todos los hombres y por todas las tribus de Israel. Y dice cómo sería visto, montado sobre un pollino, hijo de animal de carga, capítulo 9, verso 9, verso 14, 15 y 16. Usted lo puede leer allí. Entonces, podemos ver que Jesús sí es el Jehová del Antiguo Testamento, que es el yo soy. Y recordemos que el Jehová del Antiguo Testamento, que es el yo soy, es el Dios que es único porque no hay otro además de él, no hay otro además de él, porque es el único Dios, el Padre. Por eso es el único Dios. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos? A ver, Alejandro, dígame. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. ¿Sí? Bueno, ¿qué me iba a decir, Alejandro? Amén, amén, esa mano de Clarita.
Entonces vemos que Jesús sí es el Jehová del Antiguo Testamento, que el yo soy. Ya nos toca a nosotros decirles que Jehová, el cual es el yo soy, es el único Dios, mostrárselo, es el Dios, el único Dios, porque no hay Dios arriba de él, ni abajo, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, es el único Dios, no hay semejante a él, y él es el Padre. Por eso tanto Juan, Santiago, Pablo, llaman a Jesús el Padre, llaman a Jesús el Padre. Entonces, dicho esto, podemos mostrarle al mundo que a pesar de que se hagan llamar católicos, perdón, a pesar de que se haga llamar cristianos, a pesar de que se hagan llamar o se hagan bautizar en el nombre de Jesús y digan recibir un Espíritu Santo, no son nuevas criaturas, porque la nueva criatura es aquel que nace de agua y de espíritu. Y ya hemos visto que el nacimiento se refiere al agua, que es en el bautismo en el nombre de Jesús, pero no en el, no en cualquier Jesús, sino en el Jesús de la Biblia. Y el Jesús de la Biblia es el único Dios, el cual es el Padre, el cual es el único Dios, el cual es el Padre. A ver, ¿Dani Pau se fue? Sí, se fue, le iba a acomodar la nota, pero se fue. A ver. Mi hermano, aquí estoy. Ah, ya. Dígame, Dani, ¿dónde podemos ver que Jesús es el Padre? Juan 14:9. Literal. Literal, yo di muchos versos literales. ¿No? Di muchos versos literales. Di en Mateo, di en Lucas, di en Juan, di en Santiago, dije lo que dijo Pablo. Muchos versos literales. Alejandro. Mateo 10:23. Amén. Juan 17:26. Ahí habla de Mateo 13:27, el 37, 41, el 43. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Bueno, Mateo 10:25. Segunda de Corintios 6:18. Muchachos, todos esos versos a ustedes, escuchen. Son versos que ustedes pueden manejar en la Reina Valera, sin irse a ningún otro lado. Versos que ustedes pueden manejar en la Reina Valera. Imposible que si se los di, no sepan cuáles son. No sepan. Se los di, literales. Le dije, aquí dice que Jesús es el Padre. Pero bueno, entonces vemos que a pesar de que ellos se puedan bautizar en el nombre de Jesús, no han nacido, no son nuevas criaturas. No son nuevas criaturas. Otra cosa, Sarita nos dijo algo. Y es que reciben, dizque, el Espíritu Santo. ¿Pero será el Espíritu Santo de la Biblia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será el Espíritu Santo de la Biblia? Porque hay que nacer de agua y de espíritu. River. Hermano Alex, no, de ninguna manera. Porque la Biblia dice en Juan 16:13 que el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de verdad, el cual nos guía toda verdad. Y la Trinidad es un engaño. Si recibieran el Espíritu Santo de la Biblia, pues inmediatamente salieran de ese error, porque nos guía toda verdad el Espíritu Santo. Entonces, sí, por pero, ende, no. José River, ¿cuál es el Espíritu Santo de la Biblia? Deme un texto, por favor, y que me dé el nombre. El Señor Jesucristo, dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y qué Señor es que hace mención? Pablo, es el Señor Jesús. Más adelantico, dice en el capítulo 4, el versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que el Señor es el Espíritu, está queriendo decir que Jesucristo es el Espíritu, porque Él es el Señor. ¿Algún otro? ¿Algún otro verso? Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Algún otro? Hay muchos. ¿Otro? Cuando el Señor Jesús habla a las iglesias, él dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ajá. ¿Algún otro? Bueno, la Biblia también dice que tenemos que aprender a conocer los espíritus. Sí. ¿Oye? Que sí, no todo el que diga que es de Dios es el Espíritu de Dios. Exactamente. ¿Y cómo lo vamos a identificar? ¿Cómo lo identificamos?
Sencillo, lo estamos haciendo aquí. Lo estamos haciendo aquí. Hablar en lenguas. ¿No? Los trinitarios hablan en lenguas. Por los frutos, hermano. Tampoco. Por los frutos, ¿no? Los conoceréis, pues. No, tampoco, ¿ah? No. Y lo estamos hablando. Dice, aparte de iniquidad, todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús. También los trinitarios se han apartado de iniquidad. Conozco mucha gente buena y mucha gente buena que se han apartado del pecado. Lo estamos hablando aquí, muchachos. ¿Cómo sé yo que el Espíritu que ellos están diciendo que es el Espíritu Santo es el Espíritu de la Biblia? Lo estamos hablando aquí. Ya River lo dijo. ¿Cómo sé? Pues sencillo, porque el Espíritu que dice la Biblia que es el Espíritu Santo de Jesús. Juan capítulo 14, el único verso que toman ellos es el verso 16. Pero del verso 17 en adelante, Jesús está diciendo que el Espíritu es Él. Vendré a vosotros, no os dejaré huérfanos, estaré en vosotros, yo en vosotros. Me manifestaré a vosotros. Juan dice que el Espíritu es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Pablo dice, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. ¿Y quién es el Espíritu? El Señor es el Espíritu. El mismo Jesús dice, el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pablo dice que solamente hay un Espíritu. Entonces, cuando viene alguien a mí diciéndome, no, es que yo soy cristiano, yo soy nacido de nuevo, yo soy nueva criatura, ¿sí? Dígame por qué. No, porque usted recibió el Espíritu Santo de la Biblia. Claro, yo tengo el Espíritu Santo morando en mí. Dígame cómo se llama el Espíritu Santo. Ah, es el Consolador. Falso. El Espíritu Santo se llama Jesús. ¿Y quién es el Consolador? La Biblia me dice a mí quién es el Consolador. Les dije a ustedes en una clase pasada, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, amados, si alguno ha pecado, Consolador, Paracletos, ¿sí? Paracletos, ahí dice abogado, pero es una mala traducción. ¿Por qué es una mala traducción? Porque Paracletos sí significa abogado, pero Paracletos es el Consolador. Consolador tenemos para con el Padre, Jesucristo el Justo. El Consolador es el mismo Jesús, ¿sí? Eso se los expliqué en la clase, en una de las clases pasadas. Entonces, ¿cómo hago yo para saber que, para probar los espíritus? Ni por los frutos, ni porque me hablen lenguas, ni porque me hable de Biblia, ni porque me digan nada. No, solamente yo le pregunto, ¿cómo se llama el Espíritu Santo? ¿Qué nombre me tiene que decir? Jesús. Jesús. Sencillo como eso. Puede ser muy buena persona, puede tener cara de ángel, es más, le pueden salir hasta alas, puede volar, puede levitar, pero a mí eso no me va a convencer. O me puede hacer descender fuego del cielo. ¿Sí? Sí, me puede hacer descender fuego del cielo. Me puede mostrar la nueva Jerusalén si quiere. Pero si yo le pregunto, dígame cómo se llama el Espíritu Santo, y me sale que se llama la tercera persona de la Trinidad, que se llama Espíritu Santo, que se llama el Paracletos, es falso, porque la Biblia lo da con nombre propio. A Jesucristo el Justo. Él es el Paracletos. Jesús dijo, yo vendré a vosotros, estaré en vosotros, me manifestaré a vosotros. Ustedes le conocen porque vive con ustedes y morará en ustedes. Entonces, esa es la respuesta correcta. Por eso no todo el mundo, a pesar de que se haga llamar cristiano, cumple el requisito de ser nueva criatura. Porque si alguno está ¿en quién? ¿En la Trinidad? ¿En el binitarismo o dualismo? En si, Cristo. Alguno mormón, Cristo. Si alguno es mormón, si alguno cree en José Smith, si alguno cree en este Rutzel, no, si alguno está en Cristo y tiene que demostrar de verdad que él está en Cristo. Bueno, entonces yo le pregunto, dígame, ¿en qué nombre fue bautizado? En el nombre de Jesús. ¿Y quién es Jesús para usted? No, pues que es el único Dios. ¿Y qué más? El Padre. Ah, ¿y qué más? No, él es Dios que se manifestó en carne, qué bien, sí, ¿y qué más? No, y hay que nacer del Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? El Espíritu es el mismo Jesús que vendría a nosotros, ¿no? Es más, eso lo dice Hechos, Hechos capítulo, vamos a leerlo por favor, Hechos capítulo 3, vamos a leerlo allí, Hechos capítulo 3, este es un verso lápida, ¿no?
Este es un verso lápida. Hechos capítulo 3. ¿Quién era el que vendría, según la Biblia? El Consolador, ¿no? ¿Quién era el que sería enviado? El Consolador, ¿estamos en eso? Amén. El Trinitario le va a decir, ¿no? El que sería enviado es el Consolador. ¿Y quién lo enviaría? Según Juan capítulo 16, el Espíritu de verdad, ¿sí o no? El Padre lo enviará en mi nombre. El Padre lo enviará. Capítulo 16. Yo rogaré al Padre. ¿Ah? Yo rogaré al Padre para que os envíe otro Consolador. Dice, pero cuando venga el Consolador, Juan capítulo 10, 15, verso 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. ¿Quién enviará el Consolador? El Padre. Pero Jesús dice acá que el que los envía, él es el que lo envía. Dice aquí, leamos por favor. Dice 14:26. Mire cómo es esto, Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Aquí la verdadera traducción, hermanos, es con mi nombre. La palabra en o la preposición en de griego significa con el instrumental dativo significa con mi nombre. Sería así. Ahora, ¿quién enviaría el Consolador? ¿Aló? Jesús. ¿Quién enviaría el Consolador? Jesús, Juan 15:26. ¡Ah! Ahora vemos que Juan 15:26 nos dice que es Jesús quien envía el Consolador. Jesús. Pero entonces esto nos da a entender que Jesús, ¿quién es? El Padre, que envía al Consolador, ¿sí o no? Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará con mi nombre. Entonces, el Consolador sería enviado. ¿Quién lo enviaría? El Padre. Pero en Juan 15:26 nos dice que Jesús es el que envía al Consolador. ¿Sí? Yo os enviaré el Consolador. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de Rey, el proceso del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Señor, dígame. Hermano, en Juan 16:7 también lo dice, hermano. Ahí muestra que el Señor es el que envía. Juan 16:7. Ajá. Ahí dice que el Señor Jesús. Dice, a ver, ¿cuál es el hermano? Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Os lo enviaré. Os lo enviaré. O sea, indica que él es el que lo envía. Entonces, Jesús con esto nos está diciendo que es el Padre. Él es el que envía al Consolador. Y aquí está claro. Nos dice quién es el que envía al Consolador y quién es el que viene. Capítulo 3 de los Hechos. ¿Lo estamos viendo allí? Amén. Dice, leamos desde el verso 18, pero Dios ha cumplido así lo que había sido antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quién es el Señor? Jesús. Yo uno de los hermanos que le da como miedo decir que el Señor es Jesús. No entiendo por qué. ¿Y quién será enviado? ¿Quién será enviado? Lean, por favor. Ahí está, muchachos. Ahí está, por favor. ¿Quién será enviado? Jesús, el Espíritu. No, Jesús, pues. Y él envíe a Jesucristo que antes fue anunciado. Él mismo envía al Consolador. Él mismo. ¿Quién es el Consolador? Jesús. ¿Y quién es el que le envía al quién es el que envía al Consolador? El Padre, que es Jesús. El mismo Jesús, ¿sí ven?
Entonces, cuando usted prueba los espíritus, tiene que probarlos es con la Biblia. Muchacho, dígame quién es el consolador. ¿Sí? ¿Quién es Jesús? Dígame quién es. Ah, no, que Jesús es este y el Padre es otro. No, 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 venga. Qué pena me da. Venga, antes venga, le enseño. Venga, le enseño que el Espíritu Santo, quién es el Padre y quién es el Hijo. Venga, le enseño. Eso se llama misterio de la piedad. Venga, se lo enseño. ¿Sí? Venga, se lo enseño. Entonces, ahí tenemos que no todos que digan Señor, Señor, son cristianos. No todos. Así se hagan llamar cristianos. Ahora, veamos ahora algo. De todos estos grupos que ya nombramos anteriormente, ¿cuál grupo cumple con la condición de ser nueva criatura y estar en Cristo? El pueblo que ha sido invocado al nombre de Jesús. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se hacen llamar? Los unicitarios. Los unicitarios del nombre. Llámese pentecostales unidos, Pentecostal Unida Internacional, Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, Iglesia Pentecostal Unida Internacional, Iglesia Pentecostal de no sé qué. Todo aquel que traiga esta doctrina y viva en santidad, persevere en ella, ese verdaderamente ha nacido de Dios, que ha sido bautizado en el nombre de Jesús, cree quién es Jesús, conoce al Jesús de la Biblia, sabe quién es el Espíritu, conoce el misterio de la piedad. Ese de verdad es cristiano, ese de verdad está en Cristo, ese de verdad es nueva criatura. Porque muy fácil es decir que los frutos del Espíritu son amor, paz, gozo, bondad, benignidad. Pero hermanos, recuerde que en el reino de los cielos también hay cizaña. ¿Y la cizaña a qué se parece? Al trigo. Ah, bueno. Entonces la cizaña se parece mucho al trigo, pero ¿es trigo? No, es cizaña. Así en el mundo hay muchos cristianos y pueden asemejar y dar buenos frutos. Usted los ve y usted hermano, hasta les puede pegar un puñetazo o se les pega un puñetazo o les dicen una mala palabra y usted ve que no reaccionan, tienen amor, usted los ve cómo tratan a la gente. Y hay veces hasta nos dejan avergonzados a nosotros. Se lo digo, nos dejan avergonzados porque nuestro comportamiento no es el como el de ellos. Y nosotros tenemos el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio. Pero esa gente muestra frutos. ¿Pero será que tienen el fruto del Espíritu? Pregunto, ¿lo tendrán? Que es amor, paz, gozo, bondad, benignidad, amabilidad, templanza, dominio propio. ¿Tendrán el fruto del Espíritu? No, porque no tienen el Espíritu. Así de sencillo. ¡Exacto! No tienen el Espíritu, no tienen al Espíritu. No lo tienen. No lo tienen. Como el trigo lo emula la cizaña, así también los frutos o el fruto del Espíritu lo emulan estas personas. Pero no se ven como apariencias. Meras apariencias. No, hermano, de verdad se lo digo, son personas que se esmeran por vivir para Cristo. Lástima que no quieren obedecer, lástima. Muchos de ellos no quieren obedecer. Otros no les ha sido predicado, otros no quieren creer, pero lástima por ellos, lástima, de verdad, da lástima. Pero no son nuevas criaturas. Listo. Muchas personas conocen de la verdad, lo que es la legítima verdad, podría decirlo así. Pero tiene como ese orgullo de la costumbre o de lo que son y eso hace que se queden en lo que están y no le creen al Señor Jesucristo verdaderamente. Bueno, así es, mi hermano. Bueno, mis amados, hasta aquí llegó nuestra última clase. Espero que haya sido de verdad complementario al tema que veníamos, el nuevo nacimiento, el bautismo. Pues ya sabemos que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y el Señor mismo lo dijo, recuerden que se los mostré en Lucas capítulo, ¿en Lucas capítulo qué? A ver.
¿Quién me dice? Kelly. Kelly no me hizo el examen. Kelly, ¿qué pasó que no me hizo el examen? Profe, dile bendiga. Hasta me conecto porque tenía problemas de internet toda esta semana y estuve un poco quebrantada de salud y ya. Estaba ausente de todo. Sí, porque la verdad sí he estado ausente. Kelly. Sí, profe. Señor. Contésteme la pregunta que le hice. Me la repite, porfa. La pregunta es, ¿cuál es el verso que el Señor dice que no todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos y por qué? Yo se los mostré. ¿Cuál es ese verso? No me sé el verso textual, profe. La cita bíblica no me la sé. ¿O por qué? Dígame por qué. Porque dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que el Señor dice. Sí, pero esa no fue la razón. Ese es otro verso. Pero hay una razón. ¿Por qué? ¿Me permite y busco el verso, profe? Claro. Dice, él les dice, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veas a Abraham, a Isaac y Jacob con todos los profetas en el reino de los cielos y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Por qué el Señor los excluye? Aunque a pesar porque hacían de... maldad. No. No. ¿Por qué? Esa no es la razón. ¿Por qué? Yo se los dije en una clase. ¿Quién responde? A ver, River. River. Así, hermano. A ver, completa el 5, pues. Dígame por qué. Dígame nomás por qué. ¿Por qué el Señor los excluye? Porque no hacen la voluntad del Padre. No, no. Hermano, porque no llevan su nombre. No. Porque no tienen amor. No. Entonces los trinitarios tienen amor, entonces van a entrar al reino de los cielos. Los dualistas tienen amor y entonces van a entrar al reino de los cielos. Ay, otrica para completar. No, esa es la pregunta final, ya se va a acabar el tiempo. Sencillamente porque no creyeron que él es el Padre. Lucas capítulo 13, verso 22. En adelante, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecé a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñasteis. Pero se os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. La maldad de estas personas, ¿cuál fue? No creer en el Padre. No creer que era el Mesías. No. No haber aceptado que él era el Padre. Escuche, no creer que él es el Padre. Es la maldad de ellos. Esa fue la maldad de ellos. No creyeron que él era el Padre de familia. Pues como no creyeron, porque les dice, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Quién comió y bebió con ellos y enseñó en las plazas? Los judíos. ¿Quién comió con ellos? ¿Quién? Jesús. No comió. Jesús, el Señor Jesús. Jesús. Es el quien enseñó con ellos y comió con ellos. Jesús. No el con quién, Jesús. Entonces ellos no creyeron que él es el Padre, que se hizo hombre, Dios manifestado en carne, y por eso los deja fuera. Esa fue la maldad. Y con esto corresponde a lo que dice, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así es que sabemos que hemos nacido de agua y de espíritu. En los únicos que cumplimos esto, y eso no nos llena de orgullo, nos tienes que llenar es de agradecimiento, de verdad, agradecerle a Dios, porque tuvo misericordia de nosotros y nos reveló esto que está escondido aquí, no lo reveló, ya, porque usted ve que ustedes y muchos de nosotros hemos leído la Biblia al derecho y al revés, y como que nunca hemos entendido,
Así hay mucha gente en el mundo. No han entendido. Pero nosotros, el Señor, tenemos su espíritu, tenemos su mente, tenemos su presencia, tenemos su sabiduría, tenemos su guía. Podemos arrodillarnos: Señor, enséñeme esto. Él nos lo enseña. Señor, dígame por qué esto. Y Él nos lo dice. ¿Sí? Entonces tenemos que tener ese agradecimiento. Y como tenemos agradecimiento, tenemos que también ir al mundo y decirle: mire, lo que pasa es que, venga, a usted le falta esto para salvarse. Porque no todo el que dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque no creen que Jesucristo es el único verdadero Dios, el Padre, que se hizo hombre. Listo, mis queridos alumnos. Hasta aquí llegamos. Esta fue nuestra última clase. Nuestra octava clase. De verdad les doy las gracias por haberme soportado este tiempo. De todas maneras, yo les digo que por favor me perdonen todo lo bueno, todo lo bueno, todo lo bueno, perdónenmelo por favor. Y que yo también les voy a perdonar a ustedes todo lo malo. ¿Listo? Todo lo mal que me trataron, todo lo malo. Y me perdonan a mí todo lo bueno. ¿Listo, muchachos? Sí, gracias, profe. Muy amable a usted. Que el Señor Jesús le bendiga, ¿oyó? Amén. Si el Señor nos lo permite, estaremos en el segundo semestre. Perdón, creo que es el tercer semestre que me volveré a ver con ustedes con griego bíblico, primer nivel. ¿Listo? Amén, amén. Tercer semestre. Amén, hermano. Amén. Dios le bendiga en gran manera, hermano pastor Alex. Amén, hermano. Hermano Alex, un abrazo a la distancia. Dios lo guarde. Fue de mucha bendición sus clases, hermano. Dios lo siga, le siga dando sabiduría. Envíeme amén. Siempre los debates. ¿A quién? Alejandro Félix. ¿Y usted? Yo no tengo ni un trabajo suyo, hermano. Sí, yo le he enviado dos. Dos. Bueno. Ahí, claro que sí, mi hermano. Y los que quieran, pues. Bueno, mi hermano, yo también quería decirle que muchas gracias por su enseñanza y que le deseo también que Dios lo bendiga. Y esperemos verlo muy pronto en la siguiente materia. Amén, hermano. Si el Señor lo permite, hermano, ahí estaremos. Griego bíblico, primer nivel. Ahí estaremos con ustedes. Y pues era una broma decir que yo les perdonaba todo lo malo. No, mi hermano, es una broma. De verdad, ha sido muy ameno estar con ustedes y aprender de ustedes, ¿no? He aprendido mucho de ustedes y espero que ustedes también hayan aprendido un poquito de lo que les he podido aportar. Amén, mi hermano. Ahí van a quedar disponibles las clases. Repásenlas, tomen nota. Hágale, hermano, mire, vuelvo y le repito, lo que escucha uno se queda un porcentaje muy pequeño, creo que es el 5% de lo que usted escucha se le va a quedar en la mente. Pero si usted toma notas, ese porcentaje se va a incrementar un 40, un 50% tomando notas, solamente con escuchar y tomar notas, solamente tomando notas. Pero si usted escucha, toma notas y escúcheme bien, y repasa, ese porcentaje se va a convertir en más de un 90%. Y su memoria va a tener algo que se llama memoria mecánica. Memoria mecánica. Entonces, tenemos una responsabilidad, hermanos, con nosotros. Recuerde que Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pablo no le dice: ten cuidado de la iglesia, ni ten cuidado de los santos, ni ten cuidado de nadie más, sino ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo esto, ¿qué? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, mis hermanos, se acabó la llamada. Se acabó la llamada. Aquí ya dice que se va a terminar. El Señor Jesús me los bendiga a todos ricamente. Será. Amén, hermano. Muchas gracias por su enseñanza. Será hasta nuestro. Ya.